¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ávila. Es un gusto que estén el día de hoy en este su espacio de Fortaleza Empre. Y pues como ustedes ya están acostumbrados, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Y me refiero ni más ni menos que a una mujer que en esos tiempos en donde la valoración de lo que vendría a ser el trabajo en equipo y por qué no el aporte que tienen hoy en día en todos los espacios las mujeres. El día de hoy tenemos el privilegio de que desde Ecuador tengamos aquí a esta invitada especial, ni más ni menos que Katia Amán. Permítanme platicarles un poquito quién es ella. Ella es ingeniera en sistemas e informática por la Escuela Politécnica Nacional. Es mentora de empresas B2B para generar oportunidades de negocio en LinkedIn. Y ella es closer de ventas con un alto valor para las organizaciones. Por supuesto que ella es directora de la agencia de negocios B2B, Katia Amán. Y el día de hoy, pues nos va a platicar de mucha terminología, porque en su haber y en su trasfondo, pues ella, además de ser speaker en varias universidades, cámaras y centros de negocio, también tiene su podcast y es youtuber a través de su canal de video, que se llama Negocios en Digital. Es, por supuesto, emprendedora, empresaria, y ella tiene más de 17 años de experiencia. Es madre de 3 hijos y está felizmente casada. Y cuando en fechas recientes me pedían, oye, consígueme a speaker mujeres, pues de inmediato pensar en una mujer tan profesional como Katia, que el día de hoy la tenemos desde Ecuador para México. Bienvenida, Katia. Miguel, qué gusto, gracias por estar aquí. Me encanta siempre el final de la presentación, que orgullosamente madre de 3 hijos y felizmente casada con todo lo anterior, porque somos seres integrales, ¿no? Entonces es importante tener tanto un crecimiento profesional y crecimiento personal y muchas otras. Así que encantada, encantada, Miguel, de estar aquí a tus órdenes para contestar inquietudes, preguntas, aportar, que es lo que nos encanta. Seguro que sí. Y déjame decirte que yo voy para 32 años de casado. Así Ah, es que caramba, sé de lo me que se ganas. refiere eso. Qué maravilla, felicitaciones, porque no es Igualmente nada para ti. fácil y es un gran ejemplo que se deja a las generaciones que vienen tras nuestro. Sí. Y como bien lo dices, nosotros que estamos de alguna manera inmersos en los temas de vanguardia tecnológicos, el pensar que somos seres, como ya bien lo dijiste, en donde tenemos varias facetas y en todas ellas tenemos que poner lo mejor de nosotros y el estar casado es un aporte muy grande a la sociedad y sobre todo cuando tenemos el privilegio de tener hijos, como en tu caso. Pero el día de hoy nuestros emprendedores, nuestros empresarios están seguramente escuchando un tema que no les es tan familiar y lo puedo comentar por mi propia experiencia. Cuando yo tuve el gusto de empezar a ver toda la parte profesional en donde tu agencia compartes información y de pronto te encuentras que LinkedIn es una red en la cual tú aprovechas y aprovechas muchísimo. Pero si me lo permites, Katy, platícanos un poquito de LinkedIn para que aquellos que no están tan familiarizados y solamente conocen otras redes sociales, ¿qué es lo que aporta LinkedIn? Bueno, qué buena y valiosa pregunta. Lo que tú dices del escenario que pasa, efectivamente, yo también lo he vivido. Hay muchos profesionales, muchísimos profesionales de diferente categoría, desconocen el poder que tiene LinkedIn. LinkedIn, como ya lo mencionaste, es una red social, pero es una red social, digamos que es una plataforma o es una comunidad en la que encuentras profesionales. Y yo diría hoy por hoy que LinkedIn es el networking, es para hacer networking profesional. Si quieres hacer networking profesional, ya sea porque vas a buscar un empleo, porque quieres visibilizarte con tu marca profesional, porque quieres conseguir clientes, porque quieres de pronto ser referente en tu sector, puedes tener varios objetivos. Es imprescindible, hoy por hoy, yo diría indispensable trabajar esta red social, porque hay un libro muy bonito que a mí me gusta, que es El Océano Azul. ¿No es cierto? Ahí habla que como, digamos que Facebook, Instagram y el resto de redes sociales ya son océanos un poquitín rojos o bien rojos en algunas situaciones, en algunos sectores. Quiere decir que hay muchísima competencia, mucho ruido, pero si tú estás en un ambiente netamente profesional, en ambientes B2B, donde tú quieres darte a conocer con los objetivos anteriores que mencioné, pues LinkedIn es la red social que hay que trabajar sí o sí.
Fíjate que estoy en un grupo de escritores y cuando se menciona, dependiendo el género literario, invariablemente sale LinkedIn. ¿Por qué utilizar LinkedIn para lo que vendría a ser el posicionamiento de tu nombre como marca personal y como de una manera espléndida tú lo haces? ¿O por qué usar nuestra marca para a través de LinkedIn posicionarla? ¿Qué es lo que has encontrado? Mira, lo que no se visualiza no se vende, lo que no se comunica no se vende. Si tú tienes una propuesta de valor, como había mencionado antes, puedes tener varios objetivos, ¿no? Desde buscar un empleo o posicionarte en una gran multinacional, desde ser un speaker, desde ser trabajar tu marca profesional, desde que incluso los medios de comunicación te vean como un referente, que te inviten para charlas, desde que puedas conseguir a tu público objetivo, profesionales. Por ejemplo, tú quieres, vamos a aterrizar un poco, eres experto en consultoría financiera y quieres pues buscar empresas que busquen tu asesoría, pues ¿por qué no hablar con el gerente financiero de X empresas? Esta posibilidad de ponerte delante de un profesional en ciertas circunstancias, dependiendo tu objetivo, que te permite LinkedIn en una barrera, digamos, de una conexión sumamente fácil, pero obviamente trabajándolo con experiencia, es una oportunidad, diría yo. Es una oportunidad inigualable que tenemos los profesionales para hacer networking. Al final del día, el networking te abre puertas, veámoslo así. Entonces, hoy por hoy LinkedIn es una puerta, es una herramienta, es una plataforma, como lo queramos llamar, que nos da esa posibilidad de ponernos delante de las personas con las cuales nosotros queremos tener relación, sea cual sea, sea negocio, sea relación laboral, sea relación de visibilidad para que conozcan lo que yo hago, en fin. Exacto. Yo ya estaba inmerso en el mundo laboral, querida Katia, cuando avanzando en tratar de desarrollarte, de pronto me doy cuenta que las relaciones eran vitales y que cuando hablamos hoy en día de networking, no podemos muchas veces voltear y a capitalizar nuestras relaciones por un lado, por otro lado entender que necesitamos invertir tiempo para que podamos sacar el provecho y generemos una sinergia. Inclusive tenemos el gusto de compartir un grupo en WhatsApp de personas y profesionales de muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que has encontrado en materia del poderío que tiene el poder sociabilizar, como ya lo dijiste, y el encontrar sobre todo una red social que es profesional y que une a profesionales? Y tú has mencionado algo muy interesante, que es una de las características de hacer un networking, ¿no? Un networking es, digamos, de la vieja usanza, pues tú ibas a una reunión, a un evento, en un hotel, en una feria, ¿qué ibas? Buscabas contactos, tarjetas de presentación, ¿no es cierto? Donde luego buscabas la manera de conectar para, pues, hacer relaciones, que es lo más importante que necesitamos. Pero tú mencionaste algo y es internacionalizar. Nosotros con LinkedIn podemos ponernos al frente del gerente comercial de una empresa en España, en Chile, en México, yo estoy aquí en Ecuador y tengo conexiones a nivel mundial. Esto se consigue a través de LinkedIn. Entonces, también, bueno, parte de la digitalización de los canales digitales hace que lo que se hacía antes solo en temas físicos, ahora pues se expanda y hay un amplio radio de acción, ¿no? Se masifica esa estrategia. Ojo, pero sí es importante antes de hacer cualquier actividad que tú tengas claro cuál es la estrategia, por qué va a ser tu presencia en LinkedIn. ¿Qué es lo que quieres conseguir en LinkedIn? Eso tiene que estar clarísimo antes de hacer cualquier acción. Bueno, ya dijiste algo que es realmente muy interesante, pero empiezan a surgir alguna terminología que seguramente para muchos les será familiar, para otros tal vez no tanto. Y estamos hablando de que ya nos has invitado a entender el objetivo, pero ahí es en donde se añade, una vez que tú ya lo encontraste, ese embudo del cual tú tanto hablas en materia de el aprovechar LinkedIn para poder atraer a aquellos suspectos o prospectos o clientes con el objetivo de lograr tu propósito. Platícanos un poquito, ¿cómo es que llegases a estas conclusiones y cómo es que las has podido aplicar de una manera tan eficaz en tu caso?
Bueno, han habido dos grandes canales. Primero, de forma empírica, de conocer, de indagar, y luego capacitación. Uno de los grandes desafíos, de los retos o de los éxitos, digamos así, de cualquier profesional que quiere mantenerse a la vanguardia, es estarse constantemente capacitando. Así que yo me he formado con grandes expertos en estas áreas que te van guiando, ¿no? Bien está la parte empírica, pero también la parte del conocimiento. Y se van, al final del día, se van aterrizando conceptos tan básicos como, si tú tienes un negocio, tú tienes una marca profesional, necesitas primero tener una estrategia, saber qué es lo que quieres hacer y luego pues utilizar las herramientas como un carpintero. Si tiene un martillo, de nada sirve el martillo si no sé cómo utilizar el martillo para hacer la mesa, ¿no? Lo mismo vendría a ser aquí. LinkedIn es una herramienta y de nada va a servir esta herramienta si yo no tengo una estrategia detrás que me ayuda a identificar cómo utilizo LinkedIn para mi estrategia de marca personal, profesional, empresarial. Ese es importante tenerlo claro. Entonces, tengo yo una empresa y a lo mejor es naciente y de pronto digo, bueno, pues parte de mi mercado se encuentra entre profesionales. Yo acudiría contigo y con tu agencia. ¿Y cuál sería el ABC que tú me ofrecerías para que mi marca pudiera aprovechar esta gran red? Bueno, primero tener el compromiso de tu parte, que tú, teniendo claro qué es lo que quieres conseguir en LinkedIn, partamos de tres, digamos, tenemos un gran taburete con tres patas. La primera, una vez identificado obviamente la estrategia, yo debo tener claro y bien pulido mi perfil profesional, que al final del día el perfil profesional, digamos, es una URL más, ¿no? Una URL dentro de del gran gigantesco internet, ¿no? Entonces puede ser linkedin.com/ y tu nombre, Miguel-Ávila, ¿no es cierto? Este perfil profesional viene a ser tranquilamente una página de venta. ¿Qué es una página de venta para quienes no conocen? Es igual un sitio web o una página en el internet que tiene acceso todo mundo, donde tú cuentas de manera igual, nuevamente estratégica, cuál es tu propuesta de valor, ¿sí? ¿Qué ofreces a ese público objetivo? Ojo, no ofrezco a todo el mundo, ¿no? Mi producto, mi promesa de valor, mi servicio, no es para todo el mundo, es para alguien en específico. Esto es parte de lo que se revisa dentro de las estrategias. Por un lado, tenemos perfil profesional, primera pata. Segunda pata, tu red de contactos. Como tú dijiste, yo ya tengo claro que sea una empresa que está empezando, ¿no es cierto? Bueno, ¿a quién voy a...? ¿Cuál es mi público objetivo? Ah, bueno, volviendo al ejemplo, ¿no es cierto? Si que tú eres una consultora financiera, eres experto en armar finanzas para la parte de finanzas a las empresas, bueno, mi objetivo puntual, mi público objetivo son los gerentes financieros de las empresas, puede ser pymes, empresas multinacionales, y así yo voy segmentando, ¿no? Entonces, mi público objetivo son gerentes financieros de pymes, con un volumen de empleados de entre 10 a máximo 200 empleados. No más, no más ni menos. ¿Por qué? Porque yo identifiqué que ese es mi público objetivo en base a lo que hemos visto antes dentro de la estrategia. Segunda pata. Y tercera pata es el contenido. Yo debo tener claro, como ya hice la tarea de saber qué le duele, qué piensa, qué obstáculos tiene mi público objetivo, yo sé cómo solucionar eso que él siente, esos miedos que él tiene, esos sueños que él anhela, que yo, en la parte obviamente financiera, aterrizando el ejemplo, yo voy a generar contenido para solventar todas esas dudas que va a tener ese gerente financiero que en algún momento va a ver dentro de la red social. Entonces, digamos que siempre el contenido es una estrategia de atracción, te va a atraer, porque dice, ah, qué interesante. Por ejemplo, ¿sabían que las empresas que no gestionan de manera eficiente la parte financiera de las empresas o que no hacen una buena lectura de los indicadores de gestión del área financiera pierden un X o 20% de utilidades al final? Me estoy inventando, ¿no? Esto puede ser muy interesante para el gerente financiero. Ah, qué interesante, esto no lo conozco. Voy y ahí visito el perfil de Miguel, que es el experto en la consultora financiera, y en su perfil está toda la información para yo enterarme más quién es Miguel y cómo él me puede aportar a mí,
¿Sí? Porque uno de los grandes errores, y perdóname que me anticipe un poco, pero es que tomamos en cuenta que el perfil profesional es mi currículum, ¿no? Y eso es tan alejado, aunque estés buscando empleo, que no es el caso de lo que estamos hablando acá, porque estamos emprendedores, gente que le encanta hacer negocios, aún así siempre debería manejarse como una página de venta donde la gente, los visitantes que son tu público objetivo, sepan cómo tú les puedes aportar o solucionar los problemas que ellos tienen en base a lo que tú eres experto. Y entonces, entendiendo estas tres partes del taburete, como bien lo utilizas para ejemplificarlo, ¿cuál de estas tres patas son las que tu agencia puede cubrir o cubre las tres? Cubre las tres, porque si es que una no está lista, pues si te sientas en ese taburete que solo tiene dos patas, o peor, si tienes solo una, ¿qué va a pasar? Te caes. Es importante tener esa estrategia integral. Por eso es importante trabajar, y yo siempre diré, siempre es importante trabajar la estrategia primero de negocio, y luego esa estrategia, parte de esa estrategia, ¿cómo la voy a trabajar? En la herramienta que ya habíamos hablado, que es LinkedIn. Recuerdo hace muchos años cuando yo inicié mis andanzas empresariales, cometí el error que seguramente todos los emprendedores generalmente se cometen cuando no estás educado empresarialmente. Y yo decía, es que si nosotros ofrecemos el servicio de depilación, podemos depilar a una niña, a una señora, a un joven, a un adulto, a un adulto mayor. Yo decía, todos podemos hacerlo. Y pronto te das cuenta que esto no es así, que es un gran error, como ya no los hiciste ver. ¿Qué te encuentras tú como consultora en el terreno de los empresarios? ¿Qué tan profesionalizados, si se me permite la palabra, se encuentran? Generalmente se cree que para poder tener éxito, nada más con que tengas un servicio o un producto es más que suficiente, pero no es así, se requiere mucho más. ¿Qué te has encontrado tú en el devenir de tu actividad profesional? A ver, sí o sí que es de Quanon que mientras las empresas se especialicen más en una área, ¿sí? Digamos que hay dos tipos de estrategias hablando de negocios, ¿no? Una estrategia de especialización en la cual dentro del gran campo de lo que yo puedo hacer de pronto del área de finanzas, yo me especializo en cierta área, ¿sí? O como por ejemplo el tema de marketing digital, que es lo que más domino, yo me puedo especializar en ser SEO. Utilizar herramientas de SEO, utilizar herramientas de publicidad digital en cierta área, en cierta plataforma, en fin. Mientras más me especialice, será muchísimo mejor. Y hay otra estrategia de negocios que es la estrategia de enfoque, donde igual, como tú decías, yo puedo depilar, pues, desde la niña, desde del joven, de la madre, del adulto mayor, en fin, de ese gran universo, ¿a quién voy a hablar primero? ¿Sí? Yo puedo aplicar o hacer el mix de las dos. Puedo tener estrategias tanto de especialización en mi área, yo me especializo en algo en puntual, y luego en ese algo en puntual me especializo en un subnicho en puntual. Lo interesante sería trabajar primero esa subárea y esa subespecialización, hacerla crecer, hacerla desarrollar, conocer bien, porque incluso el mensaje de comunicación, el mensaje central de la empresa va a ser mucho más, digamos, específico. Voy a llegar más a conectar con ese público porque le estoy específicamente hablando en algo puntual que sé que le duele, incluso hasta cómo hablo, ¿sí? Y esto normalmente las empresas no lo hacen. ¿Sí? Hay otro también que me suele pasar, que hay empresas que viven de glorias pasadas. Normalmente, las empresas, muchas que tienen muchísimo recorrido, antes tenían, digamos, mecanismos de comunicación o ya tienen una base de datos de clientes anteriores, no le ven el valor en LinkedIn, pero cada vez las estrategias de ventas de, pues, la llamada en frío, el correo masivo, las ferias, posiblemente hoy las ferias presenciales de reuniones poco a poco se van a ir incrementando, pero igual el tema de costos siempre va a ser costoso algo físico. Cada vez estas prácticas comienzan a tener menos impacto, ¿no? Entonces, poco a poco estas empresas se van dando cuenta que el éxito que tuvieron años atrás no necesariamente va a continuar con el mismo impacto, con las mismas estrategias. Entonces, hay empresas que reaccionan antes y dicen, no, sí, necesito actualizarme y LinkedIn, porque yo, mi cliente final es otra empresa,
Entonces, yo necesito tener presencia en LinkedIn. Entonces, hay una gran variedad ahí contestando tu pregunta, pero digamos que hay ciudades, países como, por ejemplo, España, México también, y hay otros países, Colombia, que Argentina, comienzan a ver la necesidad de estar activos en LinkedIn. Y una de las grandes, digamos, buenas noticias es que LinkedIn, nuevamente lo que dije al inicio, es como un mercado azul. Solo el 0,6% de los profesionales generan contenido. Es decir, si tú entras ahora, puedes estar a la punta de la ola en tu sector, en esa especialización, para darte a conocer, y los clientes, sabiéndolo manejar de manera estratégica, pues te van a llegar siempre. Qué interesante. Espero que sí les haya parecido, amigos. Tenemos aquí a César Arturo, que nos hace una pregunta y dice, ¿qué es más recomendable? ¿Usar LinkedIn o usar bases de datos como el INEGI? Que si no estás familiarizada, Katia, el INEGI es el Instituto de Geografía y Estadística en México, que recopila información de las empresas y tú puedes acceder a un directorio. Entonces, la pregunta es, ¿qué será más recomendable? ¿Segmentar con LinkedIn o irte a una base de datos como la del gobierno? A ver, toda información es válida, ¿no? Siendo esta base de datos del gobierno, te puede dar una idea, un indicador de cómo están las empresas en ciertos sectores, qué sector está más deprimido que otro, qué empresas están puntuando en cada sector, ¿no es cierto? Y puedes ya tener cierta información base de esa base de datos y eso extrapolarlo a LinkedIn. No me voy a inventar. Dentro de este gran escenario, ¿no es cierto?, de la base de datos, porque estas empresas normalmente estatales dan muchísima información. Entonces, si yo aterrizo parte de que va de la mano con la estrategia que habíamos hablado de especialización y enfoque, me enfoco en una área, en un sector, en una vertical específica, comienzo a analizar qué está pasando, hay mucha información ahí, y eso, pues digo, bueno, me puede dar la pauta en que yo, como empresa, puedo ir primero a tal vertical, a tal sector, me invento, primero es el sector de alimentos, porque como pasó la pandemia, estas empresas tienen dinero y tienen la necesidad, o estarían con más necesidad de captar, o estar interesados en pagar mi producto y servicio porque la coyuntura lo viene así. Esto me puede ayudar el hacer el análisis de esta data, ¿no? Y en base a eso, tomar una decisión estratégica e irme a LinkedIn y comenzar a mapear todas las empresas que están en el sector de alimentos. La segunda, el segundo sector, la segunda vertical más importante, pues, no sé, me invento, puede ser el sector de la logística o de la, qué sé yo. Y en base a eso, trabajo primero el área de alimentos, luego trabajo el segundo sector. En fin, esto como por un ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante no hacer de lado ni una y otra, pero sí que es importante que a través de LinkedIn, que ahí está, en LinkedIn, ¿qué tienes? Tienes el nombre, el teléfono, la foto, el correo de la persona con la cual quieres trabajar. Sabiéndolo trabajar inteligentemente, ahí está la información. Puedes tener, cuando haces una invitación a esta persona y esta persona te conecta, te acepta la invitación, tienes un contacto directo, como un WhatsApp directo con el gerente de compras, si ese fuera el caso, de la empresa transnacional o la empresa multinacional o la PYME del sector de alimentos con lo cual yo quiero hacer negocios. Exacto. Tenemos aquí la pregunta de Charlie Barba Salazar, en donde dice que lo que comentó Miguel es uno de los principales retos de los negocios y pregunta, ¿cuál fórmula para realizar un estudio de mercado apropiado y confiable que nos indique quién realmente está interesado en lo que ofrecemos? A ver, esa es muy buena pregunta. Hay varias formas, ¿no? Dentro del hacer un análisis de mercado, pues tenemos varias herramientas desde Google Trends, desde hacer analíticas justo para ver dentro de Google si es que mi producto o servicio, cómo se está buscando hoy, en qué sectores se está buscando, ¿sí? Y luego, esta parte que decía la otra persona, la primera persona que nos hizo la pregunta, una base de datos de las empresas de la parte estatal nos ayuda un montón. Es, como digamos, es una brújula, es una información que está ahí, que la podemos tomar, ¿no? Y luego, cuando nosotros vamos a LinkedIn, sí o sí, que cuando eso es lo que nosotros también enseñamos a través de las mentorías, les enseñamos en el sistema de prospectación, es decir, cómo saber prospectar de manera inteligente
LinkedIn también tiene muchísima información y aquí hablando ya de una versión pagada que para los que hacemos negocio nos interesa sí o sí trabajar con Sales Navigator. Sales Navigator es una herramienta premium de LinkedIn en la que te da muchísima información de esa empresa. Te da el número de empleados, cómo van los empleados ahí, cuánto ha facturado esa empresa. Mucha información que puede ir complementando con lo que ya hemos visto. Y hacer ese análisis, pues ya te da la ruta por qué sector podrías irte trabajar primero, ¿no? Recuerdo, querida Katia, que tengo una empresa que asesoro y que está del ramo de la seguridad privada. Y que de pronto dices, bueno, a ellos les funcionó muchísimo las llamadas en frío y que aunque han hecho el intento de utilizar las herramientas digitales, imaginémonos Google, pero al final del día no encuentran la cuadratura y entonces tenían que regresarse justamente a hacer una prospección. Y LinkedIn es una magnífica herramienta y ya nos hablaste de esta parte de pago. ¿Qué es lo que encuentra el empresario cuando invierte en una red que de pronto dice, pero si todas son gratuitas y te das cuenta que LinkedIn tiene mucho que ofrecer al empresario y aquella persona que en realidad quiere estar tocando las puertas de las empresas? Tú has mencionado algo súper interesante y es que, claro, uno de los mitos o errores, digamos así, de los empresarios es pensar que LinkedIn, por ser gratuita, el aplicar una estrategia para generar leads o contactos que te lleguen de manera constante es gratis y más alejado de la realidad. Bueno, primero, dentro de nuestras mentorías, y si me permites, mi querido Miguel, nosotros no fomentamos el tema de publicidad dentro de LinkedIn porque sí son muy costosas. Y al menos, si no tienes trabajado una buena estrategia, puedes gastar bastantísimo dinero. Entonces, nuestra propuesta es hacer trabajar un sistema de generación de embudos dentro de LinkedIn que te permita, una, a llegar a esos potenciales clientes sin cero publicidad. ¿Pero qué tienes que invertir? Tampoco es gratis. Tienes que invertir al inicio tu tiempo, organizar la estrategia y todo, que es sentarse y trabajar desde romperte la cabeza para ver si efectivamente la estrategia es la ganadora. Aquí es donde entra bastante el pensamiento lateral, el pensamiento estratégico, ¿no es cierto? Cómo yo trabajo la red, ¿sí? Una. Otra, que sí hay herramientas, tanto de automatización, que es parte que nosotros enseñamos, como ya acabo de mencionar hace un rato, Sales Navigator te está costando un promedio de 70 mensuales, pero, por ejemplo, esto no es nada más que es una inversión, para nada un gasto. ¿Por qué? Porque si con $70 mensuales, aplicando una estrategia de prospección efectiva, consigues que al final del día te lleguen 50 leads calificados, estamos hablando de calificados, gente que realmente va a estar interesada en tu solución y tu solución cuesta, pues, $2,000 y de esos 50 aterrizan, me invento, 10, y tu solución cuesta, pues, no sé, $1,000, pues ya tienes ahí recuperada la inversión, ¿no? Entonces, es como todo en la vida, el montarte, el abrirte un canal por LinkedIn, el crear una confianza empresarial, profesional primero del todo, porque son los profesionales los que están trabajando, lleva tiempo, esfuerzo, estrategia e inversión en algunas herramientas. Tú te has diversificado y como ya lo vimos, además del podcast, de YouTube, ¿qué es lo que ofrece como tal tu agencia? Ya hablaste de mentorías, quiero pensar que tienes cursos igualmente que pueden auxiliar para esto, pero desde luego también la contratación de los servicios de la agencia. Platícanos un poquito ese portafolio la diversificación que hoy en día en materia digital nos permite el poder ofrecer soluciones para aquellos que están buscando complementar lo que vendría a ser su actividad empresarial. Muchísimas gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, la agencia lo que básicamente busca es enseñar a los profesionales, dueños de empresa, gerentes de venta, gerentes de marketing, al final del día, CEOs de la empresa o dueños, quienes quieren mejorar esas ventas a través de LinkedIn para que puedan implementar en su know-how, o sea, adquieran ese know-how que nosotros tenemos y puedan implementar ese sistema de generación de oportunidades de negocio, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, es muy importante tener claro que al sistematizar un conjunto de procesos, obtenemos algo siempre, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, si yo voy a hacer quesos, pues tengo leche y cuajo y eso siempre hago al final,
tengo los dos ingredientes, que es la leche y el cuajo, y al final de cierto proceso tengo el queso. Y esto siempre lo hago, estoy sistematizando la elaboración de quesos. Lo mismo viene a ser acá, ¿no? Estoy sistematizando la adquisición de leads calificados de manera constante, predecible e incluso escalable, porque les enseñamos mecanismos de escalar esto que se puede transformar dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Los profesionales que están detrás, es a través de las mentorías. Entonces, con las mentorías vamos a lo largo de 10 semanas enseñándoles a los profesionales a montar este sistema para que se queden trabajando en su sistema, ¿no? Porque nosotros hoy por hoy, digo, no sé, quién sabe a futuro, no vemos que nosotros podamos dar lo mejor metiéndonos en la empresa y haciendo por ellos el embudo. ¿Sí me explico? Es más fácil que yo te enseñe cómo hacerlo y que tú lo aterrices con el know-how que tú eres como experto en el área de finanzas, volviendo al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que tú, con el conocimiento que yo te doy, tú lo implementes y lo personalices a tu área de finanzas. Vendrá otro en el área de alimentos, vendrá otro en el área de turismo. Lo adapten porque son, ustedes en cambio, son los dueños de su know-how en el área en el que están. Entonces, ¿quién más indicado que el propio dueño de la empresa o que ese know-how quede dentro adaptando el know-how que nosotros les enseñamos? No sé si ahí puede contestar la pregunta. No, desde luego que sí. Entonces, esta mentoría que dura aproximadamente 10 semanas, ¿la tienes en horarios específicos? ¿La personalizas para la organización? ¿Cómo es que la manejan? Buenísima pregunta, gracias. Bueno, nosotros manejamos ediciones, ¿sí? La próxima edición empieza ya a finales de este mes. Entonces, las personas que quieran, siempre nos están llegando personas que quieren capacitarse. Y con las personas que quieren capacitarse, armamos estas mentorías VIP, grupales online, que son en vivo, que son 10 semanas, pero intensas. Es como un diplomado en el cual tienes que trabajar y digamos, que cotejar tanto la parte operativa, que sí o sí tiene que seguir trabajando tu empresa, pero que estás haciendo una reingeniería para poder sistematizar nuevamente esta parte de generación de embudo, ¿no? Entonces, son 10 sesiones intensas de entrega de know-how y luego otras 10 sesiones en las mismas semanas para irte ayudando a contestar dudas y respuestas cuando vas implementando lo que nosotros te vamos enseñando. Y para ello, la versión premium de LinkedIn y, como dice Sales Navigator, supongo que serán parte de las herramientas que se verán durante estas semanas para poder complementar el esfuerzo de traer lo que vendrían a ser esos prospectos, como ya lo dijiste muy claramente, calificados. Así es que, amigos, si ustedes quieren seguir explotando la magnífica oportunidad que tenemos de que el mundo se ha acercado y que no importa ahora, ya no hay fronteras, sino que puedes vender tus servicios, inclusive tus productos, en cualquier parte del mundo, y como ya nos los explica Katia Amán, pues tiene la oportunidad de ella de transmitir juntamente con su equipo la oportunidad para que tú o como empresario o tu equipo puedan estar acompañados de una manera profesional y que puedan explotar una red social tan interesante como lo es LinkedIn. Antes de finalizar, platícanos un poquito. Tenemos por ahí un regalo que todos aquellos que nos están viendo, platícanos qué es esto. Bueno, normalmente la gente cuando escucha algo nuevo tiene muchas dudas, ¿no? Digo, ¿y esto será? ¿Será que es así tan de interesante? ¿Será que puedo conseguir siempre leads calificados? Incluso gente desconocida que venga y me compre. Entonces, nosotros hemos desarrollado dentro de la agencia algunos, por eso se llama la librería de recursos, que son recursos gratuitos, donde les brindamos trucos, hacks que nosotros utilizamos, que nos ha costado también como empresa entender y ver cómo funcionan. E incluso una mirada, porque hay otro que se llama los 6 insights de cómo deberías ver esta nueva herramienta, ¿no? Volviendo a las herramientas, cuando yo tengo un martillo, pues si el martillo yo no sé para qué es, aunque esté el martillo, pues no me sirve de nada, ¿no? Lo mismo, si tengo LinkedIn, pero no sé para qué sirve, pero si alguien me cuenta y me dice, mira, pero ¿qué tal si utilizas así, así, asado y cocinado y consigues esto? Lo mismo, si al carpintero, antes de ser carpintero, le explicaron que esa herramienta del martillo lo puede trabajar de X forma y con eso hace unas mesas espléndidas, pues utilizó bien la herramienta, ¿no?
Entonces, es importante, y antes de despedirme, yo les dejo ahí este enlace. Gracias, Miguel, nuevamente por este valioso espacio, lo he pasado estupendo. Que puedan descargar esta información, es completamente gratuita, no cuesta nada, y pues van entendiendo y enterándose un poquito de cómo podrían sacarle más partido en LinkedIn, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean por sus propios ojos que sí hay una posibilidad, pues bueno, hay más posibilidades para ustedes de poder entender que sí se puede, ¿no? Y adicional, comentarles que si alguien y si las empresas quieren este acompañamiento, normalmente a veces las 10 semanas resulta corto y no pueden implementar todo lo que les indicamos las 10 semanas, ¿no? Entonces, sí hay acompañamientos forever para las empresas que lo deseen, para que vayamos puliendo esos sistemas, ¿no? Es como armar el motor del carro. Entonces, al inicio de pronto me chirrará, no me desarrolla por tal esta parte, entonces tengo que ajustarle, echarle aceite, tengo que mover en tal parte para que al final quede a punto y pues salga corriendo ese auto, ¿no? Lo mismo es el tema de la generación de sistemas de oportunidades de negocio en LinkedIn. Así que, nada, échala esa invitación para quienes quieran ver. Ahí también pueden verme en LinkedIn, vean todo lo que hago y será un placer poder conectar con ustedes. Oye, y tiene un precio que el público pueda enterarse de este acompañamiento de mentoría de 10 semanas? Dentro de la página web tenemos la información. Si quieres, yo te la paso luego para que puedan revisar. Tenemos la versión para profesionales. Cuando si tú eres el único, me dices, ¿sabes qué, Kate? Yo quiero manejar mi marca profesional, o soy solo yo el dueño de la empresa, estoy empezando, soy solo yo. O cuando hay empresas ya más de tres personas, de, por ejemplo, área de ventas o ventas con marketing, son tres en adelante, tenemos otras. Otro tipo, ¿no? Entonces ahí te mando si quieres para que lo adjuntes y lo pongas ahí en tus notas. Súper bien. No me gustaría que nos despidiéramos sin antes, para todas aquellas mujeres de las cuales estoy seguro que se seguirán desarrollando, platícanos, ¿cómo es que llegó Katia Amán a esto? Dios, nos vamos a ir más de largo si te cuento, ¿no? Pero bueno, ha sido un largo transitar. Si se fijaron, yo soy ingeniera en sistemas. Yo soy una evolución de lo que estudió versus lo que ahora ejecuta completamente diferente, ¿no? Entonces hay una reinvención. Lo que sí les puedo decir en general a las mujeres es que hagan lo que les apasiona, lo que les gusta. Y sean constantes, tengan esa disciplina, esa pasión, ese amor, buscar ayuda, buscar mentores. Hay muchas cosas para llegar a potenciarte donde realmente puedes aportar. Vinimos al mundo a ser felices, Miguel, y a ser felices y con nuestros dones, que son únicos. Hay una sola Katia, hay un solo Miguel, y así a todas las personas que nos están escuchando. Y estas personas podemos, cada uno, dar lo mejor al público, a nuestro público objetivo, hablando siempre de temas de marketing, de la mejor manera. Así que es bastante constancia, disciplina, apoyo, resiliencia. Es una serie de cosas, ¿no? No es un camino de rosas, no es un camino de rosas, pero yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad de ser feliz, de vivir con lo que le apasiona. Fantástico. Pues saludos a Charlie que está por ahí viéndonos y que Vamos seguramente se está con las mujeres. cuestionándose al respecto de las mujeres, pero le vamos a pedir a Glanta Tuani que se integre. A ver si puedes integrarte, amigo, para que podamos platicar un poquito antes de que se nos vaya directamente. Sí, claro, gracias, ¿no? Pues felicitar primero a Katia porque está muy interesante la información. Fíjate que yo no he sabido explotar el LinkedIn. Tengo mi perfil hace mucho tiempo y yo creo que tengo como 6.000 personas en mi red. Pero porque Sí. al principio, los primeros años, hace algunos 3 o 4 años, pues estaba muy entusiasta. Después, no sé por qué la fui abandonando y me fui más hacia otras redes sociales, pero constantemente regreso y trato de ponerme al día, pero sí me he retrasado en la red de LinkedIn. De repente no he visto algo que me sea funcional más que pues publicar alguna cosa, no veo mucha respuesta y por eso es que poco a poco me he ido alejando. Tal vez a otro les pasa igual o solamente soy yo. ¿Tú qué crees que esté pasando? Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tenemos una herramienta y no sabemos cómo utilizarla, pues aunque esté ahí el oro, pero no sabemos que esto nos ayuda,
no podemos hacer nada. Y esto normalmente nos pasa a todos, ¿no? En ciertas áreas. Lo que sí es importante identificar si esta herramienta que se te está presentando aquí te ayuda, si tu negocio es B2B, porque si estamos hablando de B2C, no le veo mucho potencial en LinkedIn, ¿no? Eso no quiere decir que si tienes la posibilidad de estar presente, pues lo hagas. Pero esto es netamente para tener relaciones con otros profesionales en ambientes B2B, ¿sí? Si quieres trabajar tu marca profesional y todo lo que habíamos hablado, si quieres tener el contacto con el CEO de la X empresas, con el gerente de relaciones humanas, el de financiero, el de logística, el de procesos, con el que sea, tú tienes la posibilidad a un solo paso de estar en delante de esa persona, como irse en una reunión, en una fiesta, y decir, mira, qué gusto, yo quería conocerle a usted, mire, me presento, soy tal persona, he venido siguiendo su trabajo, me gustaría que conversemos. En fin, esto se lo puede hacer en LinkedIn, ¿sí? Y esto nos... Claro, nos... sí, tienes razón. Sí, ahora que recuerdo, fíjate, Miguel, anécdota rápida. Quería hacer un evento en el Politécnico, que me prestaran los auditorios del Politécnico, del Instituto Politécnico, y fui y me dijeron, no se pueden prestar, y le dije, réntelo, no podemos rentarlo. Dice, pues pídaselo a alguien que tenga influencia. Entonces conocía yo a Enrique Jacob, presidente del INADEM, y le dije, ah, bueno, yo lo conocía, pero no tenía contacto con él tan fácilmente. Entonces le mandaba correos y no me respondía. Me metí a LinkedIn, lo busqué, ahí traía, ahí le di clic, le escribí y me regresó el correo y me dijo, ah, con todo gusto, márcame a este número. Ya marqué, platiqué un poquito con él, me dijo, ¿qué necesitas? Necesito los auditorios del Politécnico. Me dice, vente para acá. Ya fui al INADEM y ahí mismo con él me dice, vamos a llamarle al secretario de Economía, a Guajardo. Y ya dice, oye, ¿nos prestas tus auditorios de la Secretaría de Economía? Y dijo, sí. Pero después su gente dijo, no, es exclusivo para eventos de la Secretaría de Economía. Y me dice, ¿quién más se los pedimos? Le digo, al director de Politécnico. Ahí mismo le marcó y dice, oye, ¿puedes prestarnos tus auditorios para un evento de emprendedores y pymes? Dice, con todo gusto, ¿no? Pues le llamaba Enrique Jacob. Y dije, ya está. Y los realizamos ahí. Y a partir de ahí, 4 años extras, seguimos haciéndolo porque, pues decíamos, pues ya nos los prestaron un día, vuélvanos a prestar. Y todo fue a partir de que LinkedIn fue donde pude hacer el contacto. Y así, otros 5 contactos de buen nivel, yo creo que han pasado así. Tú has dicho algo clave, contactos de buen nivel, con el cual tú quieres hacer, en este caso, solucionar algo, hacer una colaboración que de pronto antes se te hubieran cerrado las puertas. Esto como uno de los grandes ejemplos que se puede desarrollar dentro de LinkedIn. Ahí está. Sí, a veces como red, como en Facebook, no funciona, pero sí tienes toda la razón. O sea, es encontrar a la persona, alianza estratégica o algo interesante, y ahí es donde está la persona. Qué bien, qué bien. Amigos, pues ya saben, el sitio www.katiaman.com, en donde pueden ver la información que el día de hoy soporta todo lo que nos ha venido a platicar la querida Katia Amán, y en donde desde Ecuador para México, un placer, pues ponernos una alternativa bastante interesante para las organizaciones, y espero que ya hayan tomado nota, espero que ya hayan podido reflexionar en esto que el día de hoy hemos venido platicando, y pues no me resta más que agradecer, Katia, no sé si tengas algún último comentario, una última recomendación para los empresarios que el día de hoy nos están viendo. Bueno, primero darte las gracias a ti, Miguel, Fernando, gracias por el espacio. Espero que estos espacios sigan, se multipliquen, todos los éxitos en sus proyectos. Estoy siempre a las órdenes cuando lo necesite. Y pues nada, solo a aquellos profesionales que nos están escuchando, en realidad, indaguen un poco más. No le crean a Katia. Indaguen un poco más, busquen. Ahí si es que pueden servirse de estos regalitos que les dejé. Y no pierdan las esperanzas de que sí pueden conseguir y llegar a cerrar ventas con esa empresa que era de pronto tan lejana, a través de LinkedIn se lo puede hacer. Exacto. Muy bien. Oye, Katia, me gustaría hacerte una invitación, viendo toda tu experiencia. Tenemos en Centro Tenoch es la red general y esta es parte de Centro Tenoch. Tenemos un diplomado de fortaleza empresarial y de fortaleza emprendedora. Y este diplomado está muy adaptado a México, pero lo estamos expandiendo para que sea un diplomado a nivel Latinoamérica. Nos interesa mucho
tomar a toda la región, no solamente sea en México, sino sea toda la región de Latinoamérica. Entonces, invitarte, si nos puedes conceder en algún momento otra plática y una clase que se quede grabada para que invitemos a tanto Ecuador como otros países a este tema de LinkedIn, que lo tomen como parte de qué tienen que hacer para sacar provecho de eso. Sería muy Claro. interesante. Y también a cambio, pues te podemos también compensar con la publicidad, que hacemos una gran campaña de publicidad del diplomado, quiénes son los tutores, y seguramente de los mismos alumnos puedes obtener también incluso clientes que te pueden llegar a contratar los servicios porque pues enseguida se ve que eres la experta, ¿no? Claro, con todo gusto. Todo, mire, todo el networking es oro puro. Así que este tipo de alianzas, habíamos hablado que LinkedIn es el networking profesional y empresarial. Así que nada, a mí me encanta el networking. Así que más bien gracias por tomarme en cuenta. Gracias, gracias, Katia. Te enviaré la información a través de Miguel. Claro que sí. Estupendo, Miguel. Gracias. Fantástico. Pues nos despedimos, amigos, en esta tarde. Katia, nuevamente te agradezco muchísimo tu tiempo y lo valioso de la información. Amigo Grant Latuani, igualmente muchas gracias por el espacio. Y amigos, los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Y están las redes sociales de Centro Tenoch, por supuesto, Fortaleza Empre, donde se está mandando este programa en vivo. Les agradezco mucho su espacio, que nos hayan dado un poco de tiempo y espero que lo valioso de la información del día de hoy puedan ustedes aprovecharlo. Vayan a la página katiaaman.com y ahí van a encontrar toda la información que el día de hoy nos han esbozado de una manera espléndida. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bendiciones. Que les vaya muy bien. Éxitos. Gracias. Mucho éxito.